ley de eutanasia y ustedes no lo apoyaron en esta Cámara en su momento. Queremos gobernar en coalición con ustedes para que haya por fin una ley de igualdad LGTBI. Y para eso no pedimos nada que no nos corresponda. Renunciamos desde un primer momento a compartir con ustedes la responsabilidad en eso que llaman ministerios de Estado. Y tendríamos todo el derecho del mundo a exigir nuestra participación en la proporción que nos dan los votos. Pero les tenemos que plantear que necesitamos competencias y responsabilidades de gobierno acordes con nuestro peso electoral para formar parte de un gobierno con ustedes y para llegar a un acuerdo de investidura. Se lo tengo que decir con toda la claridad. Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno, porque no lo podremos aceptar.